maravillosa. Como hija, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la hija. Padre, creo que heredé mi pasión por las letras, por... Ambos tendrán que hacer un poquito. Un acto de adaptación, porque... Sí, muy bien. A pesar de estar teniendo una ruptura, Shakira aún se da tiempo para todo. Ella no solamente tiene una sólida carrera internacional, sino que también ella demuestra que siempre está dispuesta a estar ahí cuando se necesite. Canta, muy bien. Más fuerte, papi, la voz. Un ejemplo bastante claro es lo que ahorita mismo está viviendo Shakira con su padre, el escritor William Mebarak. Después de haber tenido una fuerte caída en su casa, Shakira lo acompañó incluso dentro de la ambulancia hacia un hospital donde lo pudieron atender. Lo bueno es que el padre de Shakira ya se encuentra en su casa recuperándose y llevando un duro proceso de rehabilitación. A través de redes sociales, la cantante colombiana compartió el momento, donde podemos ver que ella le está ayudando a su papá con un ejercicio de estimulación cognitiva mediante tarjetas con palabras. En este video podemos ver cómo Shakira tiene unas grandes tarjetas con palabras y las va pasando para que su papá las lea en voz alta. Este tipo de actividades ayudan a promover y preservar funciones específicas relacionadas con percepción, memoria, concentración, atención, solución de contratiempos, lenguaje, control, razonamiento y planificación. Después de haber sido ingresado en la clínica Teknon de Barcelona por esa fuerte caída en su casa, el padre de la cantante se encuentra mucho mejor. En esa publicación, con sus propias palabras, la cantante de Te Felicito dijo lo siguiente: con mi papá de alta ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño. Apenas en septiembre del año pasado, el padre de Shakira cumplió 90 años de edad. Al llegar a esta cima de su vida, Shakira le dedicó un muy emotivo mensaje a través de redes sociales, dando a conocer que ella es una hija muy orgullosa. Sus fanáticos, por supuesto, le aplaudieron estas bellas palabras, las cuales dicen así: papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar, y así le has dado sentido a la mía, inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. El padre de la cantante colombiana es el autor de varios libros, titulados como Mambo Letras, El hombre de las gafas oscuras, Al viento y al azar, entre otros. Actualmente es columnista del diario colombiano El Heraldo. A pesar de que el video que nos muestra Shakira dura unos cuantos segundos, es el tiempo suficiente para que la cantante nos demuestre que ella siempre está ahí para sus papás, principalmente en este momento que su padre necesita rehabilitación. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.